Quiero saber que va todo bien. Vale, perfecto. Bueno, lo que leo a continuación. Como sabéis, os he pasado ahí el enlace. Se titula, bueno, lo titulan no. Es así, es el colectivo Noa Belén. Es un blog de denuncia y crítica social dedicado a la defensa de los derechos de los menores, especialmente de los que viven tutelados o presos, en este caso, que también es otro caso que no, yo creo que nunca hemos abordado, y la lucha por una intervención social pública y de calidad. Se publica esto desde el año 2013. Atención. Atención, tiene 10 años la cosita, ¿eh? Y fijaos dónde estamos ahora. Lo que he leído de hace 2. Esto no es nuevo. Esto no es nada nuevo. Piden que se aclare la muerte de un menor. Bueno, el 19 de marzo, el grupo de menores de la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos. A Presos de Aragón, perdón, ASAPA, denunciaba públicamente la muerte en agosto del año 2012 del menor Libardo, se llamaba así, custodiado por el Centro de Educación e Internamiento por medida judicial. En este caso, Juslibol, en Zaragoza. Zaragoza, un saludo para los maños. Según ASAPA, el informe forense apunta a un posible, entre comillas, suicidio, pero esta asociación pide que se investigue si se administró al joven psicofármacos que habían sido contraindicados por su neurólogo y que pueden haber causado un efecto fatal para el menor. Un problema muy grave que requería información clara y coordinación exhaustiva entre los servicios sociales de salud y el centro de reforma. Esto insiste ASAPA. Yo hago un pequeño paréntesis. Permitidme que os diga. Porque tuvimos la oportunidad de entrevistar aquí a Fernando, si no me equivoco, se llamaba Fernando, un padre en este caso. Normalmente son madres, pero en este caso era un padre, que nos contaba la experiencia de su hija, en este caso, una niña tutelada que ya tendría, no me hagáis mucho caso, pero creo que rondaba los 16 años o a punto de cumplir los 16 o 17. Era menor de edad, pero era ya mayorcita, ¿no? Tutelada. Y según nos contaba el padre, se quedó embarazada. Según siempre, evidentemente, siempre lo que nos contó el padre, a esa niña, la, claro, como estaba tutelada, pues que se quede embarazada, pues es un marrón para ello, ¿no? Pues según nos contaba, esa niña recibió esa famosa pastillita el día después, o no sé cómo cojones se llama. El caso es que le hicieron abortar. Por lo tanto, a mí me consta que esto de las medicaciones y no medicaciones sucede. Dicho esto, continúan diciendo, a Libardo se le pudo administrar un medicamento contraindicado por su neurólogo, creo que lo he comentado antes. Bueno, el caso ha sido denunciado por ASAPA a la Fiscalía de Menores y se encuentra en manos de la justicia. Además, la asociación ha llevado a cabo la denuncia pública porque, a su juicio, la familia no ha recibido asistencia ni atención, ni la administración ha asumido responsabilidad alguna durante los meses posteriores a la muerte de Libardo. Consideran asimismo que hay una práctica dudosa y sistemática por parte del servicio médico. Juslibol, en este caso, gestionado por una entidad privada, pero cuya responsabilidad última corresponde al Instituto de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón. A su juicio, por otro lado, la intención inicial mostrada por el Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza fue decretar el archivo del expediente y el cierre de la vía penal. Hasta la fecha, varias asociaciones de protección de derechos humanos, como por ejemplo la propia ASAPA, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía o la Coordinadora contra la Tortura, han puesto de relevancia la situación en este tipo de centros, gestionados en un 70% de los casos por entidades privadas, lo cual supone la cesión a manos privadas de la represión. Y así titulan el siguiente parte de este artículo, ¿no? Disculpad que estoy abriendo aquí el gestor del stream y el chat para teneros aquí en el móvil y teneros cerca por si pasa algo grave y poder leeros. Gracias por esa suscripción. Ese clink es una suscripción, muchas gracias. Ahora tienes un logotipo especial en el chat, Maika. Ha sido Maika, ¿no? Te he visto, sí. Esto, continúo leyendo. Represión en manos privadas, dicen. Bueno, solo los centros de cumplimiento del País Vasco y Cataluña se encuentran bajo tutela pública, mientras que los centros del resto de comunidades autónomas pertenecen a personas jurídicas del sector privado, como son, pues por ejemplo, Guinso, Grupo Norte o Diagrama. Entonces, hace 10 años, repito.
Como ya apuntaba a este periódico Jorge del Cura, de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, el hecho de que estos centros pasen a formar parte del sector privado les hace susceptibles de ser, ante todo, objetos potenciales de un negocio y de un lucro. La privatización de la privación de libertad es aberrante, pues cuando se trata de gestión privada, la opacidad aumenta de forma exponencial y en un contexto de negocio. ASAPA elaboró en el año 2008 un informe que denunciaba el empleo del aislamiento, la psiquiatrización de los casos y el empleo de psicofármacos en la cárcel de menores de Zaragoza, en la que ha muerto ese chaval. Murió ese chaval, Libardo. Ese centro es una réplica a escala de la cárcel de Zuera, situada a unos pocos metros de este centro penitenciario. Por su parte, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía recogió en un informe, elaborado en el año 2008, unas 70 quejas relativas a los centros de Andalucía, gestionados por la Fundación Diagrama, Guinso y Addis Meridianos. Las denuncias referían una cotidianidad plagada de prohibiciones y sanciones, traducidas estas últimas en encierros en una habitación hasta 7 días, 40 en algunos casos, o la obligación, por ejemplo, de permanecer sentado en una silla mirando la pared, sin poder moverse lo más mínimo. En el lado de las torturas explícitas, los menores denunciaron la utilización de grilletes para atarles a los hierros de una cama, sin colchón, a veces sin que pudieran ir al servicio durante varias horas. La muerte de Libardo suma la número 10 en la tétrica nómina de fallecidos en cárceles de menores desde el año 2001. Y repito, esto es del año 2013. Había que estudiar los números de ahora. Sí que no lo puedo decir exacto, pero creo que el número de menores tutelados en este país supera los 50.000, si no me equivoco. Luego a las 10 de la noche, en una horita, vienen Vizcaíno y Marian, que sabrán estos datos con más detalle. La muerte de Libardo suma, como decía, la número 10 en esta tétrica nómina de muertos en cárceles desde el año 2001, junto a casos como el de Philip, que apareció con una bolsa en la cabeza, el de Miguel, que se ahorcó en un centro, en el centro Iyudaín, creo que lo he dicho bien, en Navarra, gestionado por Erith Berry, o el de Ramón Barrios, que murió en extrañas circunstancias en el centro Teresa de Calcuta, en Madrid, gestionado por Guinso. ASAPA efectúa la denuncia con la esperanza de que este caso no represente un capítulo más en la lista interminable de muertes silenciosas bajo custodia. Como he comentado, este enlace lo tenéis en el chat.